Buenas. Bienvenidos al canal de Sister Twins, soy M y hoy quería hablar de las películas de Predator. Pero no me sé el orden, porque siempre confundo de Predator con Predators o algo así. Así que no sé, tendría que buscar los trailers de cada película para acordarme un poco. Era está bien, la primera me gustó. Y nada, que eso, que la primera sí sé cuál es, pero luego a partir luego se me mezclan las otras. Predator, Predator 2, Alien vs Predator, Alien vs Predator 2, Predators, The Predator y Prey. Hoy he visto que venden en Etsy cosas de Predator, pero son carísimas. Excepto una figurita, o sea, un... A ver, ¿cómo se llama? Para hacerte la figurita en 3D de un Predator sentado en un trono con un alien, que mola un montón. Y ese cuesta 2 con algo, porque es solo el archivo para que te lo hagas. Te tienes que echar barro, como en la mítica peli, pero uno de los perks te echa barro automáticamente cuando pasas por la zona. Si no, te tienes que agachar y echártelo. Y yo pensaba que no podía, pero es que justo tenía el perk, no me había dado cuenta y ya tenía barro. Predator Hunting Grounds es un juego para hasta cuatro jugadores, se puede jugar online. Lo que pasa es que online no tiene... O sea, bueno, sí, en online tú puedes elegir si eres Predator o eres superviviente. Pero si juegas contra IA, no hay Predator. Entonces tienes que jugar... Bueno, es como un paseo por el campo. Básicamente solo hacer las misiones por el bosque. Y si eres Predator, los bots que son la IA de los supervivientes, lo único que hacen es seguirte y se quedan debajo de ti en el árbol o donde estés. Entonces es un poco raro que no haya IA de Predator cuando no quieres jugar online. Pero bueno, todos los juegos, bueno, si ganas, te dan puntos y puedes desbloquear cofres que te dan armas y sets estéticos. Que es, también es un poco raro lo de los sets porque a lo mejor te dan un color. Pero bueno, está guay si juegas cuatro personas. Es divertido jugar con amigos, sobre todo si estáis en el mismo canal de Discord, porque les escuchas confusos cuando les disparas de lejos, te camuflas, cuando te ven. Yo creo que está ahí, que está en ese árbol, le he visto moverse. No sé, eso está guay. Dentro de los cofres no solo tiene cosas estéticas o armas para los supervivientes, bueno, para sí, vamos a llamarlos supervivientes porque lo llevo llamando supervivientes todo el tiempo, pero vas desbloqueando también para el Predator y vas desbloqueando armas, vas desbloqueando, por ejemplo, un artefacto que lo tiras y hace ruido como si estuvieras allí aunque no estés para confundirlos, o vas desbloqueando también pues, la red esta que corta, que la tira el Predator, para amoldarlo a tu tipo de juego y así que sea un poco más variado. Además, siendo Predator tienes bastante agilidad, aunque tienes una energía que se te gaste y que tienes que descansar, tienes bastante agilidad para saltar por los árboles, trepar con las visiones para ver dónde están y bueno, y la visión calorífica también para ver mejor a los enemigos, aunque a mí a veces me confundía y los NPCs también se me confunden un poco, aunque hay una específica para saber dónde están pues, los supervivientes, los jugadores o la IA, depende de contra quién juegues.
Y aunque siendo Predator eres bastante duro, si ya no te puedes curar o estás jodido, siempre puedes recurrir a la autodestrucción. La autodestrucción lo que hace es que tiene un rango en el que los jugadores, si están cerca, revientan. A ellos les sale si están dentro del rango. Y bueno, la verdad es que dura poco tiempo y a veces es difícil salir del rango de autodestrucción. ¿Visto? Play. Ay, a ver. La noto más ligera, ¿no? A este Predator, por lo que sea. ¿Dónde están esos hijos de puta? ¿Se han echado barro o qué? ¿Estaban por ahí? El vikingo es más lento, pero tiene más vida. Esta creo que corre más, corre que se las pelas. Uy, 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 uy. Se ha quedado ahí con la cámara. Siempre se echan barro ya, ¿eh? Hijos de perra. ¿Dónde están? Ese no era un jugador. Me cago en la puta. Este es de ahí. Ah, fuck. Y están debajo, míralo, y están debajo. Míralos. Hijos de puta estos. Si quieren ver a los pollos, pues que vayan a verlos. Hostias, hostias, hostias. Míralos, míralos. Es que van. ¿Me han visto o no? ¡Fuck! ¡No, no! ¡No! ¡Huye! ¡Huye, hijo de puta! ¡Huye! ¡Venga, corre! ¿Dónde están? ¡Míralos! ¡Es que míralos! ¡Es que vienen aquí! ¡Fuck! ¡Venga ya! ¡Es que es súper complicado! ¡Es que van pegados a tu culo todo el rato! Me he curado, pero no ha servido de nada. Sí, sí, oh boy. ¿Qué van eso? Van súper pegados a ti, todo el rato en el árbol mirándote, que no te dejan vivir. En el con otra gente es mucho más divertido porque te les ves de lejos, te acercas, huyes, disparas un poco, tiras algo, ¿sabes? Mierdas así, tía. Y mira que les he dado, pero que son duros de pelota. Prueba online. Yo la primera vez que leí la moneda creía que ponía veranito.
No sé ni cómo se llama la moneda, realmente. No habéis visto vos que estás. Oye. Desde las sombras, como Predator ya, ¿eh? Como le gusta jugar con el plastiquete. Para la mano con la pata. Me para la mano con la pata. Moría este ahí debajo. Mirando también. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Esto? María dice que está desde las sombras, echando un ojo. Nos vemos el lunes. Pasar muy buen fin de... Hasta luego.